see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint, am I just another gift? I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutive, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y nos vamos al segmento de la alta performance, porque invitados por Audi Argentina estuvimos en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires para conocer de cerca y experimentar las bondades de su vehículo 100% eléctrico más potente que produce Audi en Alemania. Se trata del Audi RS e-tron GT. Sobre esto hablamos con Conrado Wistad, gerente general de Audi Argentina. Bueno, bienvenidos antes que nada acá al Driving Center, este lugar, esta casa de Audi en el autódromo que cumple nada más y nada menos que 15 años de vida. Así que también es un orgullo para nosotros, ¿no? Y qué mejor que presentar el mayor exponente de la era 100% eléctrica, un producto de la familia RS, nuestros autos más deportivos, más destacados, acá en este lugar. Con lo cual, esto fue de alguna manera lo que nos motivó a dar este paso, a tener esta avant premiere de manera de compartir con las personas que más saben de autos, en definitiva, en la industria argentina, que son ustedes los periodistas especializados, esta nueva tecnología. Bueno, este es un vehículo de gran porte, es un auto para 4 personas, le decimos gran turismo por su fisonomía, está equipado con 2 motores eléctricos, alcanza 600 caballos, tiene un torque realmente impresionante, en el momento que son motores eléctricos entregan la energía de una manera inmediata y pareja a lo largo de todo el recorrido, con lo cual los 830 Nm hacen que cuando uno acelera se pegue realmente muy fuerte en la butaca. Estamos hablando de un auto que acelera de 0 a 100 en apenas 3 segundos y un poquito más. Tiene una autonomía de más de 400 kilómetros, con lo cual estamos hablando de un paquete tecnológico de altas performance. Bueno, alineados con lo que es los objetivos fundamentales de nuestra corporación y también de nuestra marca Audi a nivel global, en Argentina hacemos lo propio, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de esta nueva tecnología, no solamente presentando los últimos modelos, ya hemos presentado a fines del año pasado e-tron Sportback y e-tron SUV, ahora esta van premier de un modelo que incorporaremos comercialmente el año que viene, también nos estamos preparando fuertemente junto a nuestros concesionarios y en términos de infraestructura de carga, de manera que las necesidades de carga de estos autos estén por lo menos parcialmente cubiertas con los cargadores que estamos instalando en nuestra red de concesionarios. Así que fuertemente abocados a recibir esta nueva tecnología de la mejor manera posible. Bueno, es un trabajo que encaramos en Argentina junto a Siemens, un partner tecnológico para proveer justamente de equipos, no solamente en los concesionarios, sino también para asesorar a nuestros clientes, de manera que ellos puedan generar su propio ecosistema, tener sus propios cargadores en su casa, en la empresa, en el country, en fin, en donde suelan moverse, pueden instalar un cargador y entonces no tener dependencia de eventualmente la falta de infraestructura que pueda haber en términos generales. Bueno, hemos experimentado durante prácticamente todo el año con esto, a partir de distintas acciones que hemos llevado adelante, sobre todo nuestro Audi Launch en la ciudad de Buenos Aires, desde donde hemos llevado la iniciativa de generar pruebas de manejo in situ, en ciudad, con lo cual cientos de personas que se acercaron a hacer esta experiencia han quedado realmente fascinados, podemos decirlo, porque es una experiencia nueva, distinta, súper confortable, además con altas prestaciones, con lo cual creemos
que ratificamos una vez más que el camino del futuro de la industria automotriz es por el lado del eléctrico. Cargadores eléctricos, por ejemplo, hoy un vehículo e-tron, ¿cuánto tarda en cargarse? Bueno, eso es una pregunta que tiene una respuesta bastante larga, porque empiezan las combinatorias de cargadores, de eficiencia de carga, de capacidad de carga, e incluso en términos desde el auto, no todos los autos pueden absorber la misma capacidad de carga. Y también depende del tipo de energía eléctrica que estamos generando, si es una energía continua o si es alterna. Entonces, no la quiero complicar demasiado, pero vamos a dar un ejemplo con un cargador de 50 kilovatios, que son cargadores de corriente continua que estamos instalando en nuestras redes de concesionarios. Un auto como estos que estamos presentando hoy carga prácticamente el 100% de la batería en menos de 2 horas. Hoy ya contamos con 5 concesionarios en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, que ya tienen instalados cargadores que nosotros llamamos de altas performance, que son estos cargadores de 50 kilovatios. Y próximamente vamos a estar todavía instalando por lo menos 3 o 4 cargadores más en otros concesionarios, con lo cual antes de fin de año tendremos entre 8 y 10 cargadores instalados. Apuesta fuerte de Audi a nivel mundial, ya lo dijeron, lo comunicaron, dentro de 10 años se acaban los vehículos de motor con combustión interna y todo va a ser eléctrico. Exactamente, esto es así. 10 años pasan rápido, por eso estamos trabajando ya fuertemente en esto y muestra claramente el convencimiento y el fuerte empuje que la marca y nuestra corporación toda pone en la sustentabilidad, en el cuidado del medio ambiente, que es, creo, una actitud que deberíamos tomar todos en la sociedad de manera de acelerar el cambio positivo en términos de cuidado justamente del medio ambiente. Nosotros tenemos una marca sólida, una marca con presencia ya de muchos años en Argentina, con una estrategia clara de permanencia, con concesionarios también muy sólidos. Tenemos un parque muy importante rodando en la Argentina, con lo cual estamos también muy abocados a todo el negocio de la postventa, que de alguna manera nos permite sobrellevar momentos por ahí no tan exultantes en términos de volúmenes de mercado, pero que eventualmente cambiarán tarde o temprano, con lo cual nos encontrarán acá firmes y con los músculos de siempre. Estamos experimentando con energías nuevas, con lo cual ojalá podamos festejar, pero no festejemos antes de tiempo, tomémonoslo con paciencia. Creo que el hito importante ya es que Audi haya sido el primer promotor de la utilización de estas nuevas energías sustentables en una carrera tan, tan dura como la que es el Dakar. Y de alguna manera, son desafíos nuevos que la marca se impone. En su momento hicimos lo propio con carreras de larga duración como Le Mans, donde por primera vez ganamos con autos híbridos. Luego experimentamos en la Fórmula E durante muchos años y eso nos dio un bagaje de conocimiento muy importante que hoy estamos transmitiendo a los autos de calle justamente. Y bueno, y ahora llega la hora de nuevos desafíos como el del Dakar, donde vamos a ir con un producto de vuelta con un concepto híbrido, pero digamos muy orientado hacia la sustentabilidad. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Hola Nibus. Hola, bienvenido al manual cognitivo de Nibus. Llegó Nibus,
tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Porque cuidas a tu motor, vení a Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Action Diesel X10. Un diésel que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40% a un precio que te conviene. Y Quantium Diesel X10. Nuestro diésel de máximo rendimiento. Venía a cargar una tecnología superior. Action Energy. Mercedes-Benz. Quien va con Agrale, va más lejos. ¿Estás buscando el mejor precio en tu seguro de auto? Encontralo en La Caja. Elegí la cobertura ideal para tu auto y maneja con la protección que necesitas. Llama al 4857-8888 o por WhatsApp al 11-4857-7777 y cotiza tu seguro de auto en La Caja. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta y con la mejor tecnología. Acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Somos leones y el tiempo es la tierra que recorremos, donde acechamos cada momento. Sí, el tiempo es nuestro territorio. Somos nosotros los que marcamos el ritmo y definimos las reglas. El tiempo es donde vivimos y convertimos cada momento en una experiencia. We are lions, the lions of our time. En Goodyear trabajamos junto a vos, en los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas desde la salida del sol. Cada día y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Llegó el nuevo Sanela Z-Track. El utilitario más ágil, confortable y con la mayor capacidad de carga del segmento. Conocelo en www.sanelatracks.com.ar. Con tu nuevo Z-Track, siempre llegas a tiempo. Seguimos en Auto Executive. Nos vamos ahora al terreno de la postventa automotriz porque Toyota Argentina, junto con su concesionario Toyota del Pilar, inauguraron en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires durante la competencia del Super TC 2000, los 200 kilómetros de Buenos Aires, un Toyota Gazoo Racing Garage. Sobre esto hablamos con Fernando Pigoni, presidente de Toyota del Pilar. La realidad es que la idea es seguir complementando un poquito
toda la imagen de Toyota en lo que es el automovilismo deportivo, con otro punto donde pueden acceder no solo en Pilar a todo el equipamiento con partes de performance y también con la indumentaria deportiva que usan los pilotos, también armando un espacio para que todos nuestros clientes puedan venir a disfrutar, socios del Club Toyota tengan un lugar donde parar y donde estar cuando vienen al autódromo, vienen a probar o inclusive vienen a alguna carrera, a algún evento especial. Lo hicimos en 3 meses, la idea era llegar a los 200 kilómetros, lo abrimos aproximadamente hace un mes, está funcionando muy bien, se vende toda la indumentaria, todos los pilotos de pecho, de WEC, de el rally, tenés de Super TC 2000, la indumentaria de Matías, Santero, y también complementando con la ropa reglamentaria para poder correr en automovilismo deportivo. Así que estamos muy contentos porque tuvo, la verdad, hoy un impacto muy grande en la gente, no paró de recibir gente, de comprar artículos de Toyota, así que estamos, la verdad, muy contentos. Tenemos de toda la línea Toyota para cada modelo los accesorios correspondientes, más los Gazoo, que son todos los accesorios de performance. Tenemos hasta una Hilux chiquitita batería para que puedan usarlo los más peques, y también muy lindo un simulador para que vengan a probar, así que están todos súper invitados a que conozcan el Gazoo Garage del autódromo. La verdad, bueno, nuestra familia es muy apasionada del automovilismo y nace un poco la iniciativa desde ese lado, con un fuerte desembarco desde Toyota con la marca Toyota Gazoo Racing. Así que estamos acompañando de alguna manera con nuestra concesionaria, con el Gazoo de Pilar y con el Gazoo del autódromo, toda esta iniciativa y todo este desembarco de Toyota en el automovilismo. La verdad que estoy muy contento porque es algo que a nosotros nos apasiona, y al que le gusta los autos es más allá del negocio, lo hacemos como una pasión. Así que venir acá y compartir con clientes que tienen este hobby como nosotros, la verdad es que no es un trabajo, sino que es un placer, y por eso estamos los fines de semana acá disfrutando de lo que más nos gusta. Hasta se han dado el lujo de presentar Lexus. Sí, obviamente. Estamos usando ahora el autódromo, teniendo una base tan fuerte como es un Gazoo Garage, como un punto exclusivo para poder lanzar productos, demostraciones, invitar clientes que vengan a conocer, que vengan a probar sus autos en pista. Así que la realidad es que termina siendo un punto de encuentro y parte del Club Toyota que queremos generar para que todo cliente de la marca o próximo cliente de la marca venga y tenga un espacio y a su vez pueda participar en los eventos que vamos desarrollando, teniendo como base el Gazoo Garage. Toyota está muy fuerte y estamos muy contentos cómo se van dando las cosas, pese a los vaivenes que estamos teniendo con la pandemia de por medio, así que vamos a seguir apostando muy muy fuerte a todo lo que es Gazoo. Obviamente seguir apostando a la electrificación de vehículos, que es lo que se viene, a la venta a través de los canales digitales y sobre todas las cosas el acercamiento al cliente. Ese es el punto que creo que tenemos que seguir desarrollando a través del Club Toyota y generando acciones donde el cliente se sienta cada vez más cerca nuestro. Diseño inigualable con gran equipamiento. Nuevo Nissan Versa.
desafiamos lo establecido. Subite al confort del nuevo SUV Citroën C5 Aircross. Comfort Class SUV. Citroën. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Trayectoria viene del pasado, pero también del futuro. Viene de trayecto, de esos que se transitan mirando hacia adelante, de esos físicos, hechos de cemento y trabajo. Trayectoria es usar la experiencia para crear nuevas experiencias. Saber que lo que está por venir ya llegó. Es reconocer que nuestra potencia son desde hace mucho los argentinos. Que nos elijas por lo que supimos hacer cada vez que te acompañamos y confíes en lo que viene, sin importar el camino ni el terreno. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Tenemos un Naumark para cada tipo de necesidad. Conocé a tu mejor compañero en nuestra red de concesionarios y hacé crecer tu negocio. Ingresá en fotontrax.com.ar o en nuestras redes sociales. Photon Trax, con el respaldo de los líderes. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Seguimos en AutoExecutive y nos vamos ahora al mercado automotor, más puntualmente a la venta de autos online. Entrevistamos a Ernesto Mendizábal, CEO de OLX Autos, que nos habla acerca de lo que está pasando hoy con la venta de vehículos a través del e-commerce y los nuevos proyectos en los cuales está trabajando esta compañía. Efectivamente, gracias a Dios, seguimos creciendo. Ya hemos superado la cantidad de unidades que hicimos en todo el año pasado. A esta altura del año, ya estamos arriba de las 10.000 unidades en lo que vamos del año. Así que, nada, gracias a Dios, seguimos muy fuerte en este crecimiento del cual vos fuiste testigo allá en el 2018. Fines del 2018 arrancamos. Y bueno, y este año ojalá terminemos en un número récord de unidades, y como ya te dije, ya superamos el año pasado, así que muy contentos con eso. Primero consolidamos todo lo que es la compra virtual. Hoy definitivamente ya un cliente no tiene que venir ni a inspeccionar un auto, ni tiene que hacer documentación. Nosotros con nuestra inspección virtual a través de nuestra página y luego con el seguimiento telefónico de nuestros compradores, un cliente puede vender 100% su auto virtual a distancia. Nosotros nos encargamos de la documentación y solo tiene que venir a entregar el vehículo el día que le asignamos y cobrar en su cuenta bancaria. Con lo cual, eso ya llegó para quedarse. Es el servicio al cliente, ahí el nivel de satisfacción es altísimo. La gente realmente valora y hasta ahí nos hemos ganado. Increíble. Hace muchos años, cuando arranqué en el auto, me decían que no usara la palabra simple.
porque no puede ser algo simple en el auto. Bueno, nos hemos ganado el simple y rápido, nos hemos ganado ese atributo, y la verdad que es un orgullo, porque la gente califica la venta como simple, y sabemos bien que es compleja y que tiene un montón de cuestiones atrás, que felizmente nosotros podemos resolver. Así que esa ha sido una gran consolidación en nuestro crecimiento, y las otras dos consolidaciones es, estamos abriendo Rosario y Neuquén, que se suman a Córdoba, Mendoza, Salta y Bahía Blanca, y por supuesto Buenos Aires, así que ya vamos a estar presentes ahí para comprar vehículos, y estamos abriendo nuestro primer punto de venta en North Center, en el Gran Buenos Aires, y ahí es donde vamos a poder prestarle al cliente un servicio de valor agregado con nuestros vehículos 100% garantizados, con una excelente experiencia de compra, y siempre en conjunto y teniendo en cuenta a nuestras agencias, esas 500 agencias que trabajan con nosotros, siempre nosotros elegimos sumar. Vamos a algunas de las agencias van a estar presentes con nosotros en North Center, con lo cual nosotros seguimos pensando en sumar a la hora de llegar al cliente consumidor que quiere comprar un vehículo, y lo vamos a hacer nosotros garantizando la experiencia y la calidad del vehículo, pero siempre en conjunto con nuestras agencias. Así que North Center va a ser una primera experiencia en conjunto que seguramente nos va a traer muchas alegrías, y sobre todo las alegrías se las tiene que llevar el cliente a la hora de comprar un vehículo. La escasez de cero kilómetro hace que la gente busque en el usado esa opción, y los precios han sido el gran desafío en estos momentos. Siempre tenemos que tener en cuenta que aunque haya poco, el límite es el precio del cero kilómetro, y entonces nosotros tratamos de ser muy cuidadosos tanto a la hora de comprar como a la hora de vender. Preferimos adoptar una política un poco más conservadora, en todo sentido, cosa de no tener sorpresas y no darle sorpresas a los clientes. Así que ese es el gran desafío del año, la escasez de cero kilómetros y la dinámica que se está dando por eso en el usado. Y ahí es donde nosotros preferimos... Como bien sabes, el crecimiento para nuestras empresas es importante, pero no es todo. Lo fundamental es que le podamos dar confianza y seguridad al cliente a la hora de comprar, a la hora de vender, y ahí elegimos una postura conservadora y no tan agresiva. En los próximos meses vamos a estar implementando una nueva plataforma que ya está presente en México y en Chile. Es una plataforma de último desarrollo y con una gran experiencia de cliente. Y claramente ahí es donde apuntamos a que así como nosotros podemos hacer una compra virtual de un vehículo, podamos hacer una venta virtual, que el cliente pueda comprar su próximo auto de manera no presencial, confiando en nosotros, confiando en nuestra red de agencias, de más de 500 agencias en todo el país, y que pueda tener una experiencia online de última generación. Eso lo vamos a ver también en los próximos meses. El grupo a nivel mundial es enorme, estamos en más de 10 países. OLX Autos hablo específicamente. OLX Autos somos 2.500 empleados a nivel global, y en Latinoamérica somos 1.000. Así que tenemos una empresa grande. Arriba nuestro está el OLX Grupo, que eso ya son números muchísimo más grandes. Y finalmente somos una empresa que somos la séptima tecnológica del mundo, y somos la empresa tecnológica más grande de Europa. Así que todo ese respaldo es el que tiene OLX Autos en Argentina y en el resto de los países para operar, con lo cual eso es una gran satisfacción, poder contar con respaldo para llevar adelante las operaciones y la garantía que eso significa para un cliente, ¿no? Poder transaccionar con una compañía que garantiza la satisfacción, que garantiza el pago, que garantiza la documentación. Ernesto, estamos haciendo esta entrevista virtual, nosotros aquí en Buenos Aires, vos en México, han vuelto los viajes, contanos un poco qué es lo que estás haciendo allá en el país del norte. Las oportunidades son grandes. OLX Autos está presente en México y en Argentina, en Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Así que las ambiciones del grupo son grandes, la idea es poder llevar este servicio a muchísimos clientes en Latinoamérica. Y en México estoy dando una mano, actuando como CEO, como gerente general interino. Y bueno, me han pedido esta mano y gracias a los buenos resultados de Argentina, me puedo,
puedo estar un poquito en cada lado tratando de aportar un poco la experiencia que hemos tenido allá, sobre todo en esta compra virtual que nos ha traído muy, muy buenas, muy buena satisfacción al cliente y a nosotros, y bueno, y también implementándolo aquí en México.